Tenemos que hablar del conejito de Duracell, ese conejito que al parecer eh, ha mentido a todo el mundo, ha mentido al Congreso, ha mentido a una señora a la calle que decía que se había comprado un pedazo de chalet en Galapagar, ese chalet que solo se pueden comprar los ricos, con el dinero de una herencia. Pero el conejito mintió. Vamos a escuchar lo que decía. Pues, caradura, ¿no? Lo siguiente. ¿Han visto ustedes el conejito? ¿Se acuerdan cuando hablaba de violencia? Miren, con qué violencia y falta de respeto habla una señora mayor. Pero lo peor de toda no es que encima le hable con violencia y falta de respeto esa caradura, sino que encima ha mentido. Vamos a ver. Eh, un tweet donde nos dice claramente, a ver si nos lo ponen en pantalla ese tweet, ahí lo tenemos, un tweet de Carles Enrique, a ver si nos saca la documentación, los compañeros, de, de la declaración de intereses económicos. Atención amigos, porque... Eh, esta señora no se compró el chalé con la herencia de su padre, porque su padre murió en junio y ella ya se había comprado el chalé. Por lo tanto, conejito, ¿de dónde ha sacado el dinero? Ya sabemos que es verdad que tu pareja, que tu pareja pues tenía negocios, negocietes con esas narcodictaduras de Venezuela, con esas teocracias asesinas como como Irán, que el señor Chávez le había pagado. Dinero de este Granadinas, y lo cierto es que sabemos que puede ser que ese chale o hay indicios, que ese chalet venga de la narcodictadura de Venezuela. O sea, que sea un dinero de sangre. Pero no vino por la muerte de tu padre, como tú dices, conejito, que eres muy mentiroso. Es que lo que pasa cuando tenemos políticos de este nivel es las cosas que pasan, amigos.